amigos, bienvenidos a este primer capítulo que quiero compartir con ustedes acerca de cómo tocar, ejecutar los llamados montunos, tumbados o guajeos en la pianística salsera o la música latina, música afrocubana, en fin, como se llame. Entonces hoy voy a compartir en este primer capítulo unos ejercicios de unas formas de ejecutar los montunos o tumbados para un nivel básico de iniciación, en fin, de manera gradual. Este es el primer capítulo, ¿ok? Y voy a comenzar no haciendo una progresión armónica, es decir, combinando o enlazando dos funciones tonales, o sea, dos grados. No, voy a empezar por el primer grado. ¿Qué quiere decir esto? Que en la música latina, la música salsa, como conocemos hoy en día, se utilizan fundamentalmente los modos mayor. Esto ya para personas que tengan un poco de conocimiento básico, ¿no? No es para personas que estén iniciando, bueno, les puede servir, pero ya tienen que tener previamente algunos conocimientos, unos fundamentos básicos. Entonces, digamos que en la música latina lo que más se utiliza es modo mayor. En este caso, este es el que vamos a comenzar en este modo. Modo menor, ¿okay? Y música modal, es decir, digamos el quinto grado, es el que conocemos como función de dominante, pero que es música modal. En este caso, por ejemplo, en el quinto grado, modo mixolidio, ¿no? Que es lo que conocemos como... Ok, estos son tumbados, montunos o guajeos. Hay muchísimas formas de ejecutarlos, de interpretarlos. Bueno, yo lo que voy a hacer es compartirles una serie de opciones, entre muchas de las que hay, y usted va en su casa, donde esté, a practicarlos. Yo les voy a dejar una pista, o lo que llamamos en inglés play along, o sea, tocar sobre el, sobre una marcha, ¿ok? Esto, lo que van a escuchar es una pista que yo hice con el programa Reason 12. Aquí vamos a encontrar una marcha de lo que llamamos son montuno, lo que llaman la música cubana son montuno, en dirección clave 2-3, ¿ok? Hay también 3-2, pero eso es un poco más avanzado y lo dejamos para más adelante. En esta pista van a encontrar solamente para ejecutar los ejercicios, repetirlos, en modo mayor, en tonalidad de do mayor. No olvide que usted tiene que transportarlo en todas las tonalidades, es decir, empiece do, luego por cuartas, por fa, si bemol, mi bemol, la bemol, etc. Bien, usted ya lo transporta, ¿bien? Pero lo importante es que los practique con una pista que yo he hecho aquí con el programa Reason, que encontramos una base ritmo percusiva, una tumbadora haciendo la marcha, pip, pip, bongo haciendo el martillo, el cascareo, un güiro marcando y una línea de bajo que va haciendo como el bajo de guaracha, cun, o sea, haciendo con ki kun ki ki con ki kun kin con ki. Hay muchas formas de hacer líneas de bajo, ¿no? Ok, eso es lo básico, ¿no? Lo importante es que con base en esta pista usted practique los ejercicios que yo les voy a compartir. Entonces, amigos, empezamos. Bienvenidos. Este es el primer capítulo de una serie de videos didácticos que voy a compartir, y aprovecho para ofrecer mis servicios como instructor, como docente, como orientador de este tipo de música. Lo voy a hacer con los tumbados y montunos, luego lo haré con los instrumentos de percusión latina, tumbadora, bongo, etc. Entonces, bienvenidos y espero que disfruten. Cualquier inquietud me pueden escribir o me pueden contactar, etc. Así que salsa es lo que hay desde Bogotá, Colombia, para el mundo. ¡A gozar! ¡Ajá! ¡Ahí nada más! Bueno, el primer ejercicio
que se recomienda, digamos, en esto de los de cómo abordar el estudio de la pianística caribe, afrocubana, latina o la salsa, los famosos montunos o tumbaos o guajeos. Ok, es empezar en dirección clave 2-3. Repito, esto es para un nivel básico e intermedio, ¿no? Para las personas que estén incursionando en este mundo de la salsa, les comparto unas orientaciones básicas. Entonces, vamos a empezar con un tumbao que se llama guaguancó. Ok, en Cuba hay un complejo que se conoce como la música de rumba. Ok, ahí hay tumbadoras, cajones, claves, coro, baile, en fin. Eso ya es otra cosa. Pero en la salsa, lo que llaman salsa o música latina, hay unos números o temas o que se dicen guaguancó. Entonces, ¿qué determina el guaguancó en la salsa, en lo que llamamos hoy salsa? Este tumbao, en clave 2-3, 1-2-3, estamos en modo mayor, ¿ok? No olvidemos que estamos en la música esta latina, pues hay modo mayor, modo menor, o sea, modo mayor, por ejemplo, do mayor, do menor, por ejemplo, modo menor, y también hay música modal, por ejemplo, en dominante, que esto es música modal, ¿okay? Entonces, por ejemplo, los mambos, esos que tocaban en los años 50, todos esos tumbaos, todos esos con la séptima menor, con las cuatriadas, ¿okay? Pero por ahora vamos a empezar en modo mayor, ok, para ver opciones, no son las únicas, de cómo tocar los montunos en el primer grado. Repito, primer grado como tónica. Aquí no hay una progresión, no hay una progresión de primer grado, quinto grado, cuarto, etcétera. No, voy a empezar con función de tónica, primer grado, listo, en modo mayor. Entonces hay muchas opciones, hay muchas posibilidades. Lo que más se utiliza para empezar es este tumbao, ¿no? Ahora, pues hay muchos ejercicios. Lo que quiero es mostrarles, compartirles tantas posibilidades que hay de tocar ejecutar los montunos, ¿sí? Entonces, este es uno. Y a esto se le llama tumbao o montuno de guaguancó o guajeo. 1, 2, 3, guau. Ahora. No necesariamente puedo empezar a tiempo, o sea, a tiempo es 1, 2, 3 y. Con mi sol, la, do, mi sol, la. O. Ok, miren que acentúo el do, la fundamental y la tercera. Ya un intervalo armónico. O. Haciendo la tríada en acorde, ¿no? Esa es una opción. O empezar con silencio de corchea, o sea, 1, 2, 3 y. Usualmente es recomendable utilizar la sexta, ¿no? La sexta añadida, sexta agregada, como nota color. Alguien dirá, bueno, yo podría utilizar la séptima mayor. Vamos a ver. Bueno, no es muy común, ¿no? De que se podría, ¿no? Pero no es como muy usual en esta música, bueno. Tumbao de guaguancó. Con variantes. Tres. Ok, un tumbao melódico. Bueno, entrando con silencio de corchea, clave 2-3, tumbao de guaguancó. Do mi do, do mi sol, la, do mi sol, do. Muchas formas de tocarlo. Ahora podemos hacer algo armónico. Vamos a hacer esto.
sea, aquí apoyamos este intervalo, do y mi, una tercera mayor. Esta es otra forma de tocar el tumbao de guaguancó. Estando en do mayor, utilizando la sexta añadida como color. Bueno,